Hello, hello. Hello, guys. Are you here? Yes. Me evening. Hello, Hello. Arne. How are you? Hello, good evening, miss. Hello. How are you? Is it raining where you live? Is it raining? Está lloviendo. Yes. 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 Ah, okay. Yes, Esperemos yes. que no nos moleste mucho, right? Aquí también está lloviendo. So, all right. So now let me share with you my screen so we can start. Give me just one sec. Okay. And here we go. All right. So today we have session number 9. Como si nada, mañana llegamos a la mitad. So super quick. And here we go. All right, so today we have session number 9. And don't forget, guys, I need you with cameras on, okay? Y solo me voy a tomar unos segunditos para recordarles. En los requerimientos dice camaritas encendidas, guys, ok? So, ¿qué significa eso? Que también se monitorea, aparte que usted se conecta, se monitorea que usted realmente está aquí. So, yo entiendo que de repente suceden pues situaciones fuera de nuestro control, right? Pero sí les voy a pedir que intenten, por favor, lo más que puedan, estar acá con camarita y todo eso. Y nada más, pues, si es algo que definitivamente no se puede, pues ni modo, ¿verdad? Estamos como oyentes, pero sí me interesa que estemos acá, que participemos, ¿ok? All right. So now, let me go here. And now, we have the class agenda, we have a little review, and then we are going to have a practice about yesterday's class, about have to and need to. And also the examples and the manual work. So now let's check the attendance so we can continue. And we start with Cristian Mateo Cruz. Present. Denis Alexis Nolasco. Present. Elmer Leonardo Sánchez. Present, Miss. Elvin Gabriel Velázquez. Present. Enzo Antonio Martínez. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Judith Ivette León. Kevin Edgardo Durán. Liz Arelia Anchieta. Luis Ernesto Guerrero. Luis Manrique Vázquez. María Emma Gálvez. Present, present. Okay, Sorry. good. Don't worry. Nelson Isidoro Escobar. Present. Óscar Ignacio Cornejo. Paola Beatriz Ramírez. Present. Priscila Ivette García. Present. Reina Margarita Cortés. Present. René Eliseo Cortés. Present. And Carolina Janet Alvarado. Okay, so now here we go. Let me go here. And today we have a practice about the prepositions of place. So we have to remember, right? In this case, let me check here. Okay, so now here we go. Okay, so we have here prepositions of place, all right? So we have to remember. In this case, we have here the sentence. So we have put the cushion on the sofa. So we need to move this, the cushion. What is a cushion? El cojín. Ajá, el cojín y dice on the sofa. So, ¿dónde lo tengo que poner? En el sofá. Sobre. Sobre. Okay, let's check. All right. Now, put the remote under the sofa. el control debajo del sofá. Abajo el sofá. Okay. Under. All right.
Ahí van los controles, right? Abajo Se de nos la va a silla. olvidar y ya no vamos a ver televisión porque lo Yeah. vamos a perder. Okay, so now put the bag on the right of the chair. The right. bag. Uh-huh. What is the bag? Mochila. La mochila. Uh-huh. La mochila, ¿dónde? Al lado derecho de la silla. Uh-huh. Okay, so on the right of the chair. Solo que aquí es la perspectiva de nosotros, right? Que la veamos a la derecha. All right, so now, put the books above the sofa. Above the sofa? Sobre el sofá. Okay. Now, put the plant on the left of the sofa. A la izquierda. La planta a la izquierda del sofá. Okay, let's check on the left of the sofa. Put the newspaper on the chair. Now, the newspaper? Sobre la silla, el periódico. Okay, on the chair. On the chair. Let's check. Put the tissues in front of the sofa. The tissues, what is that? In front of the sofa. Uh-huh. Tissues, what is tissues? This or los this? Pañuelos. Right. In front, right? Yeah, it's put true. Put the lamp between the sofa and chair. Uh-huh. En la esquina. En medio de los sofás y la silla. En la esquina. La silla. En la esquina. En medio del sofá. En medio del sofá y la silla. Entre el sofá y la silla. Between. Entre, right? Okay. Put the picture above the chair. The picture above the chair. Above the chair. Sobre la silla. El cuadro arriba. La pintura. Put the keys under the chair. The keys. La llave debajo de la silla. No son los el beso, right? Sino que las llaves. Okay. Now, this one, where? Bajo la silla. Debajo de la silla. Bajo la silla. Okay. Put the candle on the table. Uh-huh. Poner la vela sobre la mesa. Sobre la mesa. Okay. Put the cat under the table. Y el gato sobre de la mesa. ¿Sobre? Debajo. No, bajo la mesa. Bajo la mesa. Okay. Good. Now let's go with the next Put one. Put the whiteboard behind the desk. The whiteboard behind or behind la pizarra detrás desk. Del escritorio. Okay. La pizarra blanca, no sé. Uh-huh. So I guess it's, if it's behind the desk. Detrás. ¿Será aquí o aquí? Ahí. Ahí. This, in this yeah. position? Okay. Aunque si estemos sentados en la 10 enfrente. Ajá. Eso, entré en esa duda, pero... Ajá, ahí va. Okay, now, the speakers next to the computer. Los bocinas de la computadora a los extremos a la par de la computadora como, ajá. A la par a un lado a un costado next to okay the computer heater all right in the corner the heater what is that the heater teclado what is heater ¿qué es eso? Keyboard Keyboard. El calentador. El calentador. Heater. Where? In the corner? En la esquina. Okay. Keyboard in front of the computer. The keyboard? Keyboard. En frente. Okay. En frente del computador. All right. Put the bin on the left of the desk. The bin on the left? Of the desk. A la izquierda del escritorio. ¿El qué? El basurero. El basurero. The bin. Ajá.
On the left of the desk. Put the folders on the right of the computer. The folders. Los folders o las carpetas. Uh-huh. La derecha de la computadora. Okay. Put the printer on the small table. The printer. La impresora en la mesa pequeña. Okay. Put the box under the desk. The box. La caja va debajo del escritorio. Okay. Escritorio. The scissors on the left of the computer. The scissors. Las tijeras a la izquierda de la computadora. Okay. Put the papers on the chair. Papers. El papel sobre la silla. All right. Put the mouse next to the computer. El ratón, el ratón. Okay, maybe here. Okay. Put the pens on the desk. Y los lapiceros sobre el escritorio. Sobre el escritorio. Okay. Algo desordenado ese. Con los papeles en la silla. In the fridge on the top shelf. Okay, now we have sausages. What is that? Sausages. Sauces? Aderezos. Uh-huh. Sausages. Salsa. Salchichas. Okay, salchichas, right? So sausages in the fridge. The fresh on the top shelf, arriba. Uh-huh. In the fridge, o sea, la refrigeradora, uh-huh. On the? On the top shelf, arriba. Uh-huh. So, on the top shelf. ¿Qué shelf significa top? El de arriba. Hasta el de arriba, right? Put the chocolate next to the bananas. El chocolate. The chocolate. Aparte de la banana. Guineos. Next to the bananas. Put the milk next to the water. Y la leche, la parte del agua. Milk next to the water. Put the orange juice in the fridge above the water bottle. El jugo. ¿Dónde? Above. Ajá, above. Abajo de la botella. Water. Abajo. Ajá, debajo de la arriba, botella. Arriba de la botella de agua. All right, above. Uh-huh. Put the watermelon in the fridge on the bottom shelf. The watermelon? What is that? Yes. La sandía. In the fridge, o sea, en el refrigerador, ajá. Uh-huh. On the bottom shelf. What is the meaning of bottom? Bottom shelf. Uh-huh. Bottom shelf. Uh-huh. En el fondo. La repisa del fondo. Uh-huh. En la última repisa, ¿eh? The bottom shelf. Okay, let's check. No sé si esto contaría como repisa. Put the ketchup on the shelf above the orange. Okay, now the ketchup on the shelf above the orange. Arriba de la naranja. Arriba de la naranja. Put the beans next to the orange. The beans. Next to. La parte de la naranja. Okay. Put the apples above the bananas. The apples? De la banana. All right. Put the carrots under the orange. The carrots under the zanahorias. Debajo de las naranjas. Okay. Put the cereal on the top left shelf. The cereal on the top left shelf. What is that? Arriba de la izquierda, arriba del dulce tomate. La repito.
Okay, cuando digo left, left shelf. Arriba la manzana. Izquierda. Ajá, entonces sería shelf, ¿qué no, era? Left shelf. Shelf, el estante de la izquierda. Ajá, okay. Okay, the cereal on the top left shelf. The eggs above the orange. The eggs above the orange. Arriba de la jugo naranja. ¿Del jugo? De la naranja. Put the butter in the fridge under the tomatoes. En la margarina, en el freezer, debajo de los tomates. De los tomates. Okay, in the debajo fridge, de los tomates. Under the tomatoes. Good, awesome. And now, here we go. Put the sign in the bottom left. Sign. What is that? A sign. Rótulo. Como el letrero. So, rótulo. The one that says park, where? En el fondo, al lado izquierdo. Okay, in the bottom left, let's see. A la izquierda. Okay, this one. Put the hammock between the two trees on the right. The hammock? What is that? La hamaca entre los dos árboles de la derecha. Okay. Put the bridge over the river. The bridge? La banca. El puente. Ajá. The bridge? Río. El puente. Al final del río. Okay. The umbrella over the table. Umbrella? La sombrilla. La sombrilla. Sobre la mesa. O arriba. Okay. Put the bench on the left of the river. The bench. En la banca a la izquierda del río. Ah, no, la banca. On the left of the river. Río. Okay. Put the slide between the river and the tree. Y el tobogán, no sé. El tobogán. Deslizarse. The slide. Entre el río y los árboles. Ajá, so. ¿Los árboles? Un árbol. El árbol. Y el árbol. Y el árbol. Okay. The tree, right? Okay. Put the ball in front of the tree on the left. La pelota. La pelota. El árbol de la izquierda. Ahí, pues, okay. Van a ir al río. Fountain on the river at the back. Y la fuente sobre... No, ¿cómo es? At the back. At the back. Okay. On the river at the back. On the river? The fountain? On the river? Atrás del río. ¿Qué es atrás? Okay. Put the dog. Pero ahí confundió. On the left. Back. La espalda, a la espalda está, atrás. Está sobre el río. Okay, now. Poner al perro detrás del dog? Árbol de la izquierda. De la izquierda. Okay. Estaba de este lado. Put the barbecue okay. Next to the table. The barbecue. A la par de la mesa. La mesa. De la mesa. No dice dónde son. Put the lamp post on the right of the table. The lamp post. De la lámpara o algo así. Uh-huh. A la on derecha the... de la mesa. Okay. The swing on the tree on the left. Y el columpio en el árbol de la izquierda. Okay. Tiene que confundir un poco esto. Yeah, porque se ven diferentes hasta que se ponen, right? Okay, yeah. Now this one, the candle. The candle is the chimney. Next to. Okay. Next to. Los platos se cayeron. All right, now the lamp is... Next to the chair, right?
Under, on the right of, between, on the right of. On the right of. On the right. Right. Okay. The plant is on the left, on is on the in, or is on the right. Left. Left. Hasta me costó leerlo. Okay. Now the TV is in the speakers, between the speakers, or under the speakers. Between. Okay, between. The clock is in the TV, under, in. Above. The books are under the TV, on the TV, in the TV. Under. Under. Okay. Under. Abajo. The remote is on the TV, in the TV, under the TV. On. Okay. On the TV. The cat is under the TV, in the TV, or behind the TV. Behind. The dog is in the TV, in front, or under? In front of. The dog is on the box, in the box, or under the box? In. Under. On the box. On? In. Or in. In. What is the difference here? ¿Cuál sería la diferencia? Dentro y debajo. Dentro. Ajá, so in, right? In. The mouse is on the top shelf, middle shelf, or bottom shelf? Bottom. Exactly. ¿Qué es bottom? Bottom. Bottom. Bajo. El hasta abajo. Bottom sería como el... la repisa de abajo. Entonces usted sabe que es la última, right? Si decimos top, si decimos top, es arriba, o sea, la repisa, la última de arriba. El top. In this case, the rabbit is on the middle. The middle. What is the meaning of middle? En el medio. Middle. Por eso decimos, el dedo malcriado es el middle finger, el del medio, right? So, middle. Ya, ahora ya le voy a poner atención, de repente lo dicen hasta en canciones. All right, so now, the bird is on the top. Top shelf, good. Round six, the last one. All right, so here we go. Flip chart on the right of the whiteboard. Okay, flip chart on the right of the whiteboard. What is the flip chart? A la derecha de la pizarra. And what is flip chart? El primero. Flip chart? Como es... como la cartelito para, ¿cómo para, le llamamos para a eso en español? Cartelera, no. Portafolio, rotafolio. Ah, rotafolio. Yo rotafolio. Okay, now the chair behind the desk. La silla detrás del escritorio. Exactly. Put the TV in the top left of the room. The TV on the top left of the room. En la izquierda arriba del cuarto. Okay, let's check. On the top left, asumiría que es aquí, right? Sí. Of the room. Put the bag under the window. The bag under the window. Bajo la ventana. Okay. Algo desordenado. Air conditioner above the whiteboard. Air conditioner above the whiteboard. Air conditioner arriba de la guitarra. Okay. Put the bell in the top right of the room. The bell.
La campanita o timbre. Ah, el timbre. La campana. La parte de arriba, la derecha, lado derecho, la parte de arriba, del salón. Derecha del salón. O sea, sobre la ventana, supongo. Exacto. Al fondo. Ok, the books on the desk in the middle. En medio del escritorio. Okay. Put the glasses on the desk on the right. The glasses. La derecha del escritorio. Okay. Put the eraser next to the window. Eraser. Enfrente de la ventana. Next to the window. A la par. Let's see. Put the pen under the whiteboard. Para nosotros está enfrente, right? Okay. The pens. Lapicero debajo de la pizarra. Debajo de la pizarra. Okay. No las pudieron recoger. Poster on the wall on the están recogidos ahí por la pizarra en la orillita. No. ¿Cómo cambia el contexto con la imagen? Ajá. The poster on the wall on the left. Poster. Pared izquierda. El letrero. No, ¿cómo es? Okay. No sé cómo sería. The poster. Poster. Ajá. En la izquierda. On the wall on the left. En la izquierda en la... Put the globe on the desk on the left. The globe. El globo. Al lado izquierdo del escritorio. Escritorio. Okay. Good. Awesome. All right. So now, what's happening? Okay. So now, here we go. Okay. So we have more vocabulary, right? Acuérdense que el vocabulario nuevo hay que escribirlo, okay? ¿Cuántas palabras nuevas aprendieron? 1, 2, 3, 5. Ah, you see. 11. 11 words, awesome. All right. So write them on the notebook, okay? So you don't forget. All right. Now let me go back here so we can have a review about yesterday. And yesterday we were talking about have to and need to. In the case of have to, ¿para qué nos sirve have to, guys? Have to. Obligaciones. Ajá, to express obligations and obligaciones ajá. Que deben hacerse. Uh-huh. O cosas que deben hacerse, right? In this case, aquí lo tienen, right? To talk about obligations and certainty or things that you cosas need que to. Deben hacerse. That you have to do, all right? So now, we have here. En el caso de las afirmativas, ¿qué hacemos, guys? Primero, ¿qué vamos a escribir? Subject. Subject. Después de subject. Have to. Has to. Ajá, have to. Es tercera persona. Ajá. ¿Qué sucede en este caso con have to y need to? En estas oraciones no cambiamos el verbo principal, sino que el que lleva la modificación va a ser siempre have to, right? O need to, dependiendo si yo tengo acá un tercera persona. Si hay un tercera persona, debo modificarlo. ¿Y qué le va a pasar a mi main verb, a mi verbo principal? ¿Debo cambiar mi main verb? No. ¿Qué va a pasar con él? No, mantiene la base form. Exactly. So we have it on the base form. And then we add the complement, right? Okay. So in this case, we have she, tenemos subject. Luego, she has to be, ella tiene que estar on a trip, en un viaje, ahora mismo. Ajá. So now, in this case, you have to. To clean the house. To? Have to? Have to. Uh-huh. What is the meaning of that? You have to. To? Tienes que. Tienes que. Tienes que. Limpiar la casa. Uh-huh. Clean the house, right? Okay. So now, what happened here with have to? ¿Por qué tenemos have to y no tenemos has to? Porque no es tercera persona. Exactly. So, if we have a third person, si tenemos tercera persona, si modificamos el verbo. Si no,
permanece igual, right? Como les decía ayer, que no se les olvide. En el caso del verbo have, tiene dos formas. Una forma para los tercera persona, que es has. Entonces yo sé que he, she, it, lo voy a escribir con has y have con todos los demás, right? I, you, we, they, and the other you. All right, so don't forget that, all right? Siempre has, mientras esté en forma afirmativa, va a poderse modificar en los tercera persona, okay? All right, so questions right now? ¿Alguna duda que tengamos? ¿Pregunta? No? Okay. No. Let's go with the next one. All right. In the case of need to, is the same. Y en el caso de la estructura, lo mismo. La diferencia es lo que significa, right? ¿Por qué? En este caso, need to, ¿qué significa? Que se necesitan. Las otras son have to, es una obligación, right? Y en el caso de need to, es una necesidad. Ajá. Entonces, tenemos, por ejemplo, I, y la misma estructura que con have to. Ponemos subject, después need to, luego el verbo principal en la base form. Base form. Y el complement. Now, if we had here, si tuviéramos acá un he, ¿qué sucedería con need to? Add need. Ajá. We need to add an S, right? En el caso de ser un tercera persona, el need va a modificarse con una S. Y a la hora de pronunciar, tengo que pronunciar esa S. Entonces voy a decir, he needs to change his schedule, for example. He needs to change his schedule. ¿Qué significa eso? Necesita cambiar su horario. Ajá. So he needs to change his schedule, okay? So now, questions about this one? ¿Alguna duda? ¿Pregunta sobre need to? Need to no, pero en el have to. Ajá, the have to. Pasa lo mismo, sí. Ajá, si aquí tuvieran... Ajá, si tuviéramos he y tuviéramos have to... Have. Y tuviéramos change his schedule. ¿Cómo debemos describirlo? Sería has. Ajá. He has to change his schedule. Modificamos si hay un third person. Y al verbo principal, que es el que vamos a tener después de need to o de have to, o sea, después del modal verb, ¿qué sucede? Permanece en la base form. Ya no lo vamos a modificar. ¿Yes? Esa era mi pregunta, porque igual en tercera persona, igual cambiamos el have por has, pero el verbo siempre se mantiene en la base form. Yes, exactly. Okay. En este caso, lo único que vamos a modificar es el modal, el verbo need to, o el have to. Esos son los que van a cambiar. Yes, Ignacio, tell me. Y si está, si es pregunta y si está en negativo, tampoco cambia. Okay, ahorita vamos a decir. All right, good question. Okay, vámonos a la siguiente so we can practice, right? Okay, para que lo veamos de una manera más concreta, tenemos acá tal cual cada una de las estructuras. Entonces, tenemos aquí, lo primero que yo tengo que identificar es si son afirmativas, negativas, o si son preguntas, right? ¿Qué sucede si son afirmativas? Yo tengo que fijarme en qué, en el
Look. ¿En qué me voy a fijar? En el subject. En el subject. ¿Por qué? Si tengo un tercera persona, si yo tengo un third person, ¿qué va a suceder? Debo de agregar add s, right? O change, en el caso de has, de have a has, right? O agrego s si es need to, o cambio a has si tenemos have to. Okay, so now, cuando ya identifique mi subject, yo ya sé que debo modificar. Estamos en afirmativos, ¿ok? En el afirmativo dice, después del subject, ¿qué vamos a escribir? Have to o need to, cualquiera de los dos, es el mismo orden, ¿right? Y después de eso escribimos el verbo base. Ajá, verb in the base form. El verbo nunca jamás va a cambiar, ¿ok? Lo único que se va a modificar es el need to o el have to. Luego, ¿qué vamos a tener? El complemento. Y así terminamos nuestra oración afirmativa. ¿Qué sucede cuando tenemos oraciones negativas? Tenemos nuestro auxiliar para negativo, así como en el simple present. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. ¿Qué tenemos que ver? El subject. El subject. ¿Por qué? Porque dependiendo de mi subject, yo voy a utilizar o do o does. Ajá. Does, ¿cuándo voy a utilizar does not? Cuando tenga que. Two person. Ajá, when I have a third person, I need to, I have to. Ahí sería need to o have to. ¿Cuál de las dos? Sería have to, right? Tengo que. To. No es una opción, es una obligación. I have to use the does not. Okay, when I have a third person. Entonces, si yo tengo esta tercera persona, ¿qué va a pasar? Tengo que modificarlo con el do not o does not. Entonces, como estas dos son mi auxiliar, yo a estos les llamo mi auxiliar, ¿qué va a pasar con have to y need to? Si tengo una tercera persona en este negativo, no va a cambiar, no change, ¿ok? No change in third person. ¿Por qué no va a cambiar? Porque el auxiliar cambió. Ajá. Porque quien está modificando mi oración es el auxiliar. Sí, entonces bien. Ya no voy a cambiar ni have to ni need to. ¿Ok? Entonces, cuando ya vaya escribiendo mi have to o need to, ¿después qué voy a escribir? Verb base. Verb in the base form. Ok. Siempre el verbo forma base, el verbo principal. Y al final, ¿qué voy a escribir? Complement. Complement. Ok. Now, what happens with the questions? ¿Qué pasa cuando tengo preguntas? Voy a utilizar do o does. Ajá. Siempre voy a utilizar el auxiliar, solo que esta vez cambia de lugar, right? Y lo voy a escribir al inicio. Entonces tengo mi auxiliar para pregunta y después, bueno, siempre tengo que fijarme cuál es el subject. Dependiendo del subject, ese va a ser el auxiliar que yo voy a utilizar. Utilizar. Ajá, dependiendo de eso. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir ya sea have to o need to. Y estos van a cambiar, guys. ¿Los vamos a modificar si tenemos una tercera persona? No. ¿Por qué no? Porque igual el auxiliar es el que cambia el sentido de la oración. Exacto. Ya tengo yo mi auxiliar y ese es el que está haciendo todo el cambio. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir mi verbo principal igual, en la base form. Base Tampoco form. Va a cambiar, ¿ok?
Y al final. Complement. Complement y question mark. Question mark. Ajá. So now, do you have questions? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No? Okay, let's practice. Para que surjan las dudas, vamos a practicar, right? Okay. Now, in the affirmative, vamos a escribir acá un he y abajo vamos a escribir you. Okay? So now, para el primero vamos a ocupar need to y para you have to. Okay. Hasta ahí vamos a quedar ahorita. En el caso de he, ¿qué le va a pasar a need to? Us. We need to add the S. Why? Because he is a third person. Third person, exactly. So we say he needs to, and now give me a verb. Deme un verbo. He needs to. Walks. No, walk. Walk. Okay. He walk. Needs to walk. Uh-huh. To his. The park. To out. The park. Okay. Okay. To the park. All right. So he needs to walk to the park. Okay. So now, si ocupamos la misma información, you have to. ¿Cómo sería? You have to walk. No, con la misma información. Ajá. You have to walk to the park. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia, guys? Que si tenemos un tercera persona, vamos a tener que modificar el verbo modal. O sea, need to y have to, the modal verb. Mm-hmm. So, si yo aquí tuviera she, y tengo have to, ¿qué va a suceder? Has to. We have to. Ajá, we have to change, right? So we say, she has to walk to the park. And like that, right? Good. So now, si hacemos estas mismas en el negativo, ¿cómo sería? Si tengo he, luego de he, doesn't. He does. He does not. Oh, lo puedo contractar, right? Doesn't. He does not or he doesn't. Ajá, la primera dice need, right? Hagámoslo con need. Entonces, needs to, like this. No, sin la S. Ajá. ¿Por qué no va la S? Tenemos el auxiliar. Porque el auxiliar cambia. Exactly. Entonces, permanece igual. Need to walk to the park. All right. Now, with she. What is the auxiliary? Doesn't. Does not. She doesn't. Y luego? Need to. Needs to. Ah, in this case, has. Park. Okay, si aquí arriba tengo has, en este has. Caso sería? Have to. She doesn't have to walk to the park. ¿Por qué no cambia el have to? El auxiliar. Por el auxiliary. Now, with you. You. And then? How to. You. Don't. Okay, you. Do not. You do not. Y luego, have to walk to the park. Okay. So now, in the questions,
¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Questions? ¿No? Okay. Now, let's go here with the questions. So now, if I have the first here, if my subject is he, does. Uh-huh. Sería. Does he. Does he. Y luego. Siguiendo el ejemplo de la primera. Need to. Ajá. Need to. Y walk. Luego. Walk, que es mi main verb. Y luego. To the park. Y al final. Question mark. Exactly. Okay, good. Now, the second one, we have she. We have she. That's she. Mm-hmm. Have to walk. To the park. Question mark. Exactly. And now the last one. You have to walk to the park? In the question. Do you? Have to walk to the park. Walk to the park. Okay, and the question mark at the end. Okay, so like that, guys. Do you have questions now? Oh, super easy for you? Demasiado fácil, right? Piece of cake. All right, good. So no questions? No. No? Okay. Now let's go to the next part then. Okay, vamos a practicar, okay? Voy a intentar utilizar otra herramienta, so espero que funcione. Okay, vamos a abrir ese link y vamos a escribir acá su nombre y le va a dar, cuando escriba su nombre, le va a dar unirse a la lección, okay? Para que podamos entrar. So now, just give me one sec. Vamos a probar por acá. Okay. Ahorita se los mando. Give me one second. Okay. Okay. No se copió. Okay. Se lo voy a mandar aquí al chat de Zoom. Ah, no, pero muchos abren con otro teléfono, ¿verdad? Los que están en celular. Okay. Se los voy a mandar aquí y se los mando por WhatsApp. Okay. Esto es como una pizarra, pero se supone que aquí no se va a hacer el relajo que, que se nos hace en la de Zoom. All right, so let's try. Me avisan cuando ingresen, please. Quiero ver, ahorita no hay nadie todavía. Oh, y hay uno. Ya está Cristian. Okay, Judith. Pero más ordenada. Gloria, okay. Ay, entonces sí se pudo. Awesome. Okay. Ahora aquí en la parte donde dice comparte lo que piensas, creo que a todos les aparece igual en celular, ¿sí, verdad? Yes. Les aparece para poder escribir. All right, awesome. Okay. So, ahorita vamos a escribir
una oración afirmativa utilizando need to. Así es que ahorita escribamos la oración afirmativa usando need to. ¿Con cuál subject? ¿Cualquiera? Con cualquiera, yes. Okay. Ya hay 6. ¿Y los demás? ¿Cuál dijo? Sorry? No me cargo azul la pantalla. Really? No recuerdo si dijo con need to o have to. Need to. Okay. Need Thank. To. Okay. Okay, ya recibí uno. Y los demás no han podido entrar. Really? De ingresar. Tuve que crear usar. Ajá, ¿solo el nombre? No le pareció así. ¿Solo con su nombre y darle a ingresar? Need to. Una affirmative. Ya llevamos 3. All right, good. No se vayan a salir, ¿ok? Para escribir, ¿cómo hago? Le tiene que aparecer abajo donde dice comparte lo que piensas. Ahí solo le da clic. Y ya le va a aparecer para poder escribir. Ah, oh, really? No le abrió. Oh my. Okay. Quizás es el internet. Cristian, hasta imágenes subió ya. No sé cómo lo hice. Sí, yo creo que es el Inter, pero entonces solo no pudo ingresar. Denise, ¿quién más? Denise, ay, René. Ok, entonces escríbanmelo aquí en el chat de Zoom, all right. Ni modo, no abrió. En el chat, please. Me mandan me to. Afirmativo. Vamos a ver cuántos van ya. Ah, ya entró René. Awesome. Good. Ya logré ingresar también. Ah, oh, awesome. Solo estaba lento. Okay. Right. Cook nails. Necesita cocinar uñas. Interesting. Maybe snails, right? Okay, check. Para los que han escrito terceras personas, revisen, okay? Check your sentence. Okay, let me share.
So we can check, all right? Vamos a ver. Okay, so we have, she needs to open, good. He needs to eat. I need a big hug, good. He needs to call client. Me falta una letra aquí. I need to buy a computer, good. He needs to cook, check. She needs to drink, good. Now let's check. Needs. French fries. All right, that one, yes. Ya no es cocinar las uñas, right? Okay, but in this case, Kevin, he need to? Hay que revisar, he need to. Okay, let's check. She need to? Ah, ya lo corregieron. Okay. She need to? All right. He needs to go to the supermarket. Good. She needs to wash a car. It's good, but no hace falta la H. Wash. Ahí dice, she needs to wash car. Okay. All right. So now, here we go. Let's write another one. Let me see. Need to. Okay, now. Need to, pero en negativa. Y tercera persona. Negativa, tercera persona. Let's go. Una en negativo, tercera persona. Need to, tercera persona, negativo. Need to, third person, negative. Good, I have one. Okay, good. Let's check. All right. Okay, I'm missing one letter here in the auxiliary. Check that one, Pao. Okay, need luck. Okay, he needs. Okay, in the negative right now. Negative. Okay, good. And now let's check the next one. He doesn't run in the car. Good job. Let's check here. He needs to. She doesn't need. Okay, only the apostrophe. Be careful, Rene, with the apostrophe. All right, let's check. She doesn't. All right, awesome. All right, good. Now let's check. He doesn't. All right, good. Okay, good job. Let's check again. Right, she doesn't. To drink, good. He does not want to assume. All right. Okay, good. Now let's write one using a plural pronoun. Now let me see. Using we. Using we, but in a question. With need to. Usando we, need to,
y a question. All right. En pregunta. Let's go. We question need to. We need to question. Let's check. Good. Let's see, do we need to write it? All right, just be careful, Nelson. Poema is in Spanish. Poem is in English. Okay. Good. Go to the gym. En esta no se hace el relajo, right? Aquí sí podemos ver que escribimos. Okay, do we need to go to the house? Awesome. We need to go to the what? Okay. We need to go. ¿Qué significa port, René? Se fue la luz. No se vayan a asustar, pero no tengo luz. Okay, it's back. Ah, okay. So in this case, that should be the port. Okay, do we need to go to the port tomorrow? Do we need to visit the city? Good. Good job. Okay, so creo que ya todos lo escribieron, yes. All right, so now, questions, guys. Después que hicimos el ejercicio, questions. Uh-huh. Oh, the lights went off. No es un fantasma, soy yo, okay. All right, so guys, questions? Yes, no? No questions. ¿Sí me escuchan? Yes. Yes. Okay, good. All right. So now, questions or no questions? ¿Está super claro? No. Yes. No question. All right. Awesome. Okay. So now, here we go. Let me share with you one more time. Okay. Do we want them to bring us cake? Okay. Awesome. So as you can see, okay, let me just share this with you. All right, so, como ven aquí, es más fácil, right? Para que podamos ver quién hizo qué y todo eso. So, good. Awesome. And now, let me share this now. We have here we have this practice. Para esta sí necesito que trabajemos en los breakout rooms, okay? So now, les voy a mandar para los que abren desde computadora acá el enlace y a los demás les mando por acá en WhatsApp, ¿ok? So now, ¿cómo vamos a hacer? Estas son live
worksheets. In this case, ok, le va a abrir así. Y aquí dice need to, don't need to. Ok, so in the negative and the affirmative. So, nos vamos a ir para abajo, ok. Y tenemos aquí ya la hoja del ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar clic encima y si se fijan, se activan las casillas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar cada una de las acciones que tenemos acá. Y vamos a utilizar ya sea need to o don't need to. ¿Ok? Entonces aquí ustedes tienen, esta es la parte 1. Luego, la parte 2, tenemos que agregar las palabras, ya sea need to, needs to, don't need to, doesn't need to. Así como ya lo practicamos. Y aquí solo le dan clic encima a cada uno de los espacios para que vayan a escribir. ¿Ok? Luego vamos a escribir oraciones utilizando lo mismo. Need to o don't need to. Acá tenemos las palabras. Tenemos 4 casillas. Y aquí en la parte de la derecha están las 4 cosas de las que vamos a escribir esas oraciones. ¿Ok? So for example, in this one. Si vamos a utilizar need to o don't need to, tendría que escribir, por ejemplo, la primera, ¿cuál sería? Si dice, eat my lunch, I, ¿cómo la voy a escribir? I, I need to. I need to, eat my lunch. O si fuera negativa, I. I don't need to eat my lunch. All right. Entonces así para cada uno, ¿ok? Y al final, acá como va a depender si usamos mayúsculas, los puntos y todo eso, mejor le toman screenshot, ¿ok? Cuando terminen por cualquier cosa. All right. So now, let me send you to the breakout rooms. ¿Todos pudieron ingresar, por cierto? A la worksheet. Yes. All right. Yes. Ok. Los mando entonces a los breakout rooms y intenten hacerlo entre todos, ¿ok? Para que vayan hablando sobre el por qué es need to, por qué es needs to. So now let me send you here. Ok, lo voy a mandar en trios, I think. Let me see. Yes, nos vamos a ir en trios. Ah, no, me queda uno de dos, no. Ok. Ok, let me check. 3, 3, quedan 2 de 4. Ok. All right, so now you are going to have 15 minutes, so let's go. Miss, yo todavía no llego a mi casa. Really? ¿Y está lejos todavía? Un poquito. Es que el agua no me dejó salir temprano. Ah, ya, yeah, imagine. Aquí está igual, yo no deja de llover. Ok. Y no escuché muy bien la clase, porque igual no podía escuchar muy bien por el ruido del agua. Yeah, I know. Don't worry, ok. So, ok, Elvin, vamos a mover a alguien. Give me one sec. Ok, quiero ver. Ok, vamos a mover acá. A Dennis. Ok. Ok. Here we have Dennis. Ok, so you can work. Okay, los demás se quedó hablando sola y
Ah, sorry. Ahorita la muevo. Thank you. Lo que pasa es que recording en lo de oyente. Hello. Hi, teacher. Pero sí está aquí usted, Judith. Yes. Sí, solo que no le quité lo de oyente. Ah, ok. Me quedaba cargando, mi. Ah, really? Pero creo me que salí, es el inter. Volví a ingresar. Yeah, it's better. Ajá. Cuando le pasa eso, es mejor salirse y volver a ingresar. Uh-huh. But I am here. Okay, awesome. Ajá, Ignacio. Yo no puedo extender la pantalla de donde está la página del libro. Solo me parece súper corta. Ay, no le... Okay, ¿no le parece hasta abajo? Sí me parece, pero no la puedo extender. Solo me aparece una parte. Ah, ok. Le voy a mandar el link otra vez. ¿Y lo está abriendo desde WhatsApp? Sí, desde WhatsApp. Ah, ok. ¿Y a las demás? ¿A ustedes sí les abrió? Sí, pero igual si tienen problemas puedo compartir pantalla. Ah, esto ok. Es de ambas. Uh-huh. Ok, eso estaría genial. Okay. Ay, quiero ver. ¿Será? Quiero ver. La 3. O el horario que seas de las segundas. No distingo esa imagen. Si quiere nos vamos descartando porque... La número 3 es como the timetable, ¿verdad? A ver, sticker of y Ana, esa sería la expresión de... Porque según eso es como la mesa del tiempo y hay un reloj. Ah, yo según de otra cosa. La ah, pues cuatro. Sí. Ajá, tabla de tiempo. ¿Por qué no los puedo ver, guys? Luis, Kevin. All right, good. Hoy sí. Es que si no nos toque, nos toca invocar, right? Están por ahí, eso. Okay. Este número 4, Miss, ajá, ¿se refiere a la pared o también a las gradas? Number 4, let me check. Estamos en la primera, yes? Sí. Ah, okay. So, in this case, that would be, let me see. We have one. Ah, so it's in order. Let me check. So we have number 1 is exit. Uh-huh. Vamos bien, espera. Number 2, escalator. Okay, number 1, exit. Exit. Ajá, yes. Según la lógica de esto, stairs sería number 2. Ajá. Luego, ticket office, ¿cuál sería? Number la 6, five. Let me check. 3, 4, 5, 6 timetable. Entrance. Entrance and escalator. Entonces la 4 sería exit también. Okay, give me one sec. Así no tenía orden tal cual. Y el problema es que aquí no tenemos trenes, vean, como que sepan dónde están. All right, so now let me check. Okay, siguiendo las películas que hemos visto, ¿verdad? Pensando en películas, so, ¿cuál podría sería? Ser la entrada, ¿verdad? Entrance. Ajá. I think, ok, en este caso la entrance sería la 1 o la 8. La 8 es como barrera para que no se pasen. Ah, ok.
Yo lo veía como de esas cositas donde dan la vuelta. Como Ajá, sí lo miraba yo, ajá. Ajá, donde pasan el como carnet, right? Pero ajá, como solo lo vemos en películas, we don't know. Okay. Es que, según la lógica, por la imagen, porque como la casetita tiene una puerta y hay una señora ahí esperando como el bus. En el number 7. En la 7, ¿no? En esta. Ajá, pero no sé la número 6 que es. La 6. Dice la 1, la 1 sería la entrada, que es la entrance. Ajá. Y la exit sería la 4. No se entiende. En la 1 quizás sería la salida porque se ven los carritos del otro lado. Pero también podría ser la entrada también. También podría ser la entrada, es cierto. Pero ok, aquí realmente que si es o no es el entrada, salida, whatever, right? Al final es la oración, all right? So, okay. Por eso les decía, al mejor no le demos finish y mejor solo le tomamos captura. Porque probablemente puede afectar eso al final, pero aquí el punto es practicar la estructura, ¿ok? Entonces, tomemos el vocabulario y solo creemos las oraciones, ¿all right? Yes. Ok, entonces la número 1, podemos decir que es la, digamos que sea exit. ¿Cómo iría? Ajá. ¿Y qué oración la que vamos a hacer, Miss? ¿Ya? Con cada palabra. No. Yo pensé que solo era colocarla como. Ah, ¿dónde estaba? No, o sea, ¿cómo armaríamos ese bloque? Okay, pero no pensé que fuera a colocar una oración. This one, la segunda son las oraciones. Es así. Ok. Sí, esto solo es identificar, it's true, sorry. All right, so now, in this case, okay, timetable. Okay, give me one sec, solo quiero saber qué es esta. Because I'm not sure. Okay, entonces identifiquemos como podamos la primera parte, okay? Porque sí. Como no conocemos los trenes, son. Ajá, la que dice de Department to Tourist Board, ¿qué significa? Department Tourist Board. Departure. Departures Board. ¿Esas son? Sería la espera. La pizarra de. Ah, no, no es pizarra. Esta es la. Espera. Como tipo sala de espera, creo yo. No sé. No, es la waiting room, la sala de espera, que es la número 5. Ah, ok. Lo traduce como una tarjeta de embarque. Entonces es la número 8. Ajá, siguiendo esto, yes. Ajá, porque dice tarjeta de embarque y es lo único que se ve como. Creo que es como la tarjeta que da para entrar ya al. Ajá, al maybe, tiempo. Right. Ajá, vamos a hacerlo por lógica. Por lógica. Ajá, pero de ahí los que más interesan son la de abajo, que ahí sí ya hacemos la oración completa, ¿ok? Pero la ticket office, ¿cuál es? Será la número 6. Ajá, ticket office. Puse la 6 puse yo. Ajá, la 6 sería. Que es donde entregan los tickets. Pensé que lo que tenía en la mano la muñequita era un café. Ajá, yo creí que era un vaso. Pero no. Bueno, ¿cuál nos falta? ¿Cuál era entonces la 7? La 7. Ok, 7.
Me check. ¿Qué es escalator, miss? Escalator, let me see. Es como la grada, bro. Escaladora. Pero, espérame. Y styles, porque entonces creo que las tengo. Give me one sec. Como invertidas. Ah, en este caso, escalator son las eléctricas. Ajá, es que esa tenía en la 2, pero. Ajá, esa es la 2. La cambié. Y la 4 sería stairs. Like that. Y así creo que ya las tienen todas. La 3 es la stairs. 4. Sería stairs. 4. Ya voy a ver entonces cuál es la que falta de tomar en cuenta. Ya le voy a poner a las 7 porque no, no okay. Me queda. Las 7. Las 7. Y aunque adivinemos, no hay problema porque a menos que hayamos ido a una train station, creo que está algo confuso. Mire, ¿qué es stairs? O no stairs, sé cómo. ¿Gradas? Es la 4 entonces. Y la escalator es que... son las eléctricas. Ándale, pues entonces la 2 está bien y la 4 son las 4 son stairs. Okay. ¿Cómo es? Stairs. ¿Cuánto? Ajá, stairs, yes. Son escaleras. Yes. Gradas, ajá. El otro, gradas. Gradas. Y el otro era escalator. Ajá, escalator. Escalera. Entonces no sé. Para mí es no necesita correr, pero no sé. Entonces no sería doesn't do. He doesn't need to run. Doesn't need to. ¿Qué dijiste, Luis? Doesn't need to. Es la última. Ajá. A mí ahora. Teacher, ¿ya? ¿Qué es eso que tiene la mujer en la mano? I think that is the timetable. Pues estábamos bien. Es ¿sí? Al revés. No, está bien. Es que como se ve como un vaso, right? ¿Pero qué significa? Es como lo que lleva el tiempo. Oh. De las. I don't know. No sé cómo decírselo, pero. ¿Cómo pues explicar? Está bien, bicho. Porque es las 7. The timetable. Ok, déjame. Timetable era. Ya lo copiaron. Vamos a la otra. Ya, listo. Ok. Ahí está. La primera dice she. Timetable es calendario. Ajá, eso le iba a decir. Aparece como calendario o cronograma. Entonces, ok. Vamos a ver. Entonces, si no es esa, sería timetable. Sería la número 3. Departure board. Eso sería timetable. La 3. Ay, qué raro. Ajá. ¿Por qué no queda ninguno más? Quiero ver, exit stairs, ticket office, waiting room, departures board.
No sobraba uno. No están cabales. Aquí. Es que el que, no, el que no sobraba era ese timetable, pero a la que le pusimos a las 3, departure board. Pero no sé si es al revés. Pero vamos a buscarlo. Timetable. Sí, porque no tendría sentido. Timetable. Frames. Quiero ver. Timetable. Ajá, sale que es un calendario. Pero ese volado se ve como que fuera taza de café. De esas que dan de cartón. Así se ve igualito. Pero quizás me imagino que hay en papel. So. Esa sería la única lógica. Timetable. Ajá, que sea como que fuera un volante. Ajá, es la única lógica, porque de ahí no aplica ninguna de las otras que están ahí. Sí, viéndolo de otro ángulo, sí. A ver si tienen algo diferente los compañeros también. Ajá, ok. Así es que no le vayan a dar finish, porque probablemente les corrija mayúsculas o algo así. Solo lo dejan tal cual como lo tienen y le toman captura, ¿ok? Sí. En el caso del suyo, Ignacio, lo que puede hacer cuando le aparecen así es, ¿usted lo abre desde Chrome o desde Google? En la página. ¿Cuál es navegador? ¿Cuál es el navegador? ¿Cómo que se ¿O llama? Es Safari? Safari, así es. Ah, ok. Safari. En el caso de Safari, no sé si le puede dar lo mismo, porque en Android, usted le dan los tres puntitos que aparecen arriba en el navegador, y ahí usted puede seleccionar modo, se llama modo escritorio. Y ahí se lo compacta. Ah, sí, se lo y amplía. Ajá, y usted le puede dar hasta zoom y todo. No sé si en Safari se puede, la verdad. Ajá, porque así le podría salir ya completa la página. Ok. Uh-huh. Sí que lo intentes, bien. Maybe. Uh-huh. Es Live. ¿Qué cosa? Teacher. Lift. L, ajá. Levantar. Levantar, ok. Ajá. Levantar. Tipo. Hola. Hello. ¿Cómo una va? Una consulta. Ya estamos. Ahí, dándonos duro. Tenemos la consulta esa de... Dice, uh-huh. Dice I type my password. Escribo mi contraseña. ¿Type? Escribo. ¿Vale? Ajá. Pero es escribir en teclado o en teléfono. Ajá. Type. Type es escribir en teclado. Ajá. Ya sea de computadora o de celular. Type. Ajá, sería needs to. Uh-huh. Needs to. Sí. Ajá, sí. La number three, right? Ansi tiene una tablet, creo. Okay. Sí, sí, una tablet. La uh-huh. Él corre a... Sí. ¿Ya se va el tren, entonces? Él necesita correr. Need. Ajá. Needs to. Okay. Day. Good. Sería la 5. Es que la imagen no se ve muy bien. ¿Qué es lo que? Sí, en medio. Lo que no hemos utilizado es el hub. El hub. No, ese no va modificado. Como es primera persona, hay. Ah, pero es que esto es del verbo. ¿Cuál? Este es el drink. Verbo. El have a dream. Teacher, una pregunta. En la tercera, en el tercer, la tercera prueba, ajá. La número 3 es have a drink, que es como tengo que tomar algo así, ¿verdad?
Okay, vamos a ver. De la... Ajá. A drink. Okay. O sea, ahí, por ejemplo, si yo lo hago con que yo no necesito, es I... I... Es I need to... No, I need to... Y se usa tal cual, porque ahí el have de ahí es algo para tomar, ¿verdad? No es el, no es lo que estamos el, hablando de no have modal. Have de, el have to. Sí, no, no es el modal, ajá, es el verbo. Es tomar, I need to. Es tomar. Have a drink. Water. Sí, ¿verdad? Yes. ¿Verdad? Y como tenemos I, pero ¿qué sucedería si yo tuviera aquí he? Ahí sería. Yeah, needs to. Ajá, he needs to have. Nah, con drink. S. Ajá, exactly. Pero sí, como aquí dice que usamos need to o don't need to. Entonces sabemos que es en. Que no es obligación hacerlo en tercera persona, ¿verdad? Right? Ok, mira. Good. ¿Y ya van por esas, por las últimas? Sí. Awesome, good. Ya van adelantados. Los demás van un poquito atrás. Okay, good. Ya regreso. All right. Hello. Bye. ¿Por cuál van? Ya vamos en la tercera parte. Ah, all right, awesome. Uh-huh. Okay, good. Ok, entonces hoy haríamos las preguntas. Hello guys, ¿cómo van? A comenzar la última parte, Miss. Ah, all right, awesome. Todos van iguales. Good. Pero en la última parte solamente serían sin la tercera persona, ¿verdad? Si ustedes quieren incluirlas, lo pueden hacer. Ajá, es que solo dice need to o don't need to. Ajá. Sí, ah, depende de ustedes, ¿ok? Ok. If you want to practice. All right. Pero ahí haríamos unas oraciones con lo que ocupamos arriba o ¿qué con lo que está a la derecha? Ahí ya tiene el complemento de las oraciones. Ajá. Okay. All right. Hello, guys. Hola, una consulta. Solo estamos terminando las oraciones. Awesome. Pero, uh-huh. ¿verdad que ahí no es necesario o hay un sujeto específico el que pueden poner, tenemos que poner? No, you can decide si quieren third person o plurals. Ah, okay. Mm-hmm. Yep. Ustedes deciden, okay. Okay. All right. Ya en la última parte están, ¿verdad? Sí, las últimas dos estamos haciendo ya. Okay, good. Solo le toman captura y lo envían al grupo, please. Okay. All right, good. Yo diría que está bien. Y ahora va la última. Yes. En las 6, la que donde está la señora es eléctrica, vea. Y la otra es normal, ¿no? La grada. La otra, la 1. En las 6. Ajá, las 6 son las. ¿Cómo se llama? Eléctrica, las... donde está la señora, vea. Yes. Ok, gracias. Ok. ¿Se acuerdan? Al final le toman captura y lo envían al grupo, ¿ok? Bye. All right. ¿Y probó Ignacio lo de la... Sí, pero no me parece. No, pero es sad. Ok. Voy a instalarle Chrome. No hacer... Ah, ya. Yeah. Eso puede ayudar. All right, good. Vaya, ¿ya terminamos aquí? ¿O lo bajo? Don't. Cuando terminen, le toman captura. No le den finish. Solo le toman captura y lo mandan al grupo, ¿ok? Gracias.
Entonces no necesitamos corregir los puntos y todo eso. Ajá, no. Por eso no le vamos a dar finish, porque probablemente revise eso. No, ahorita solo queremos ver estructura, nada. I know. Por un punto, imagínense, y todas malas. My God. Bye. Vamos a tirar las capturas. No. Okay. La otra dice, buy a new pencil case. Uh-huh. Yo le coloqué, you don't need to buy a new pencil case. You don't. Utilicé el sub de you y don't need to. Mm-hmm. You don't. You don't need to buy a new pencil case. Buy a next. En la número 3. Ahorita va. Uy, aquí. No me. ¿Cómo es? Perdón, me dijo. No, la 3, la dejé. We need to have a drink cold. We need, ellos necesitan tomar una bebida fría. Okay. We need to uh-huh. have a drink cold. Va al revés. A cold drink. A cold drink. Ya decía porque yo. Porque es adjetivo. Ajá. Más adjetivo va antes. Así como los colores. Green shirt. Okay. Shoes. Ajá. Me quedaba la duda porque estaba colocando have y drink. Ah, ajá. Por lo de have to. We need to uh-huh. have a cold drink. Y la última se usó con el third person. He don't need to use a calculator. He doesn't. All right, be careful. Esta cosa no me agarra todas las letras. Doesn't. Okay, doesn't. Need to use a calculator. Okay, good. A eso solo le tomamos captura, Miss. Yes, y me lo mandan al WhatsApp. Ok, ahorita la vamos a tomar. ¿Y si le da? La duda con eso de la timetable y la departure board. Ajá. El vocabulario. Estamos revisando para ver si todo está bien y tenemos estrella, okay. Pero yo veo que como que la chica está esperando ya para abordar. Ok, give me one sec. De la primera, right? ¿Eh? Sí. Okay. Ajá, la primera, exit, ¿cuál le pusieron? Exit. A uno. Sí, okay. Exit. Ajá, luego stairs. Cuatro. Ajá. Ticket office. A seis. Ajá. Waiting room. La cinco. Cinco. Ajá. Departures board. Esa las tenemos siete. Dudas si es la siete. Tenemos dudas ahí. Uh-huh. No, y eso nos queda la duda porque en este caso, por ejemplo, timetable, ¿qué encontraron que era? En la sala de espera. Como tablero de horarios. Ajá, timetable es como un calendario. Ajá. So, en este caso no estoy segura porque dice departures board, ¿sería la? ¿Departures board qué era?
salida para abordar o algo así. Really? A mí me parecía como el tablero de... Tablero de salidas. De horarios. Tablero de horarios. O... Ajá, y por eso teníamos la duda, como no hemos ido, ¿verdad? A tomar trenes. Entonces, en este caso, no sé si el Departures Board sería la 3. Uh-huh. Ajá. Que sería como el tablero donde están los horarios y todos los movimientos de los trenes. Entonces, el único que queda para el 7 sería timetable. Uh-huh. Ahí es donde tenemos nosotros la duda, porque es una tabla de salidas, como de horarios también. Ajá, como un calendario, pero uh-huh. En este caso, a saber si será que se lo dan en papel. I don't know. Ajá. Puede parece ser, como, ajá. Eso es lo que hemos dejado en la 3. Ajá, ya. Yeah. Entonces, tal vez eso... Quizás eso es como un calendario, por lógica, ¿verdad? Bueno, no por lógica, por descarte. Por descarte estábamos. Sí. Ok, así que probablemente sea esa. So, por eso no le vamos a dar finish, solo le van a tomar el screen y me lo mandan al grupo, ¿ok? Sí. Ok, está bien. Awesome. La imagen. Hola. Hello. Hola, Miss. ¿Cómo van? ¿Ya lo mandaron? Entonces, sí, ya lo mandamos. Ah, ok. Awesome. All right. Ah, y le dieron finish. Sí. Ok. Es que si no, no vale. Ok. Sí, en este estamos caso. Estamos haciendo trampa. Sí. Pero ya, pero no les apareció score, vea. Ah, no. Estábamos debatiendo que la 8 era la entrada, la 6 era la ticket, la sala de, la 6 era la sala de espera, la 4 era la grada, la otra era la escalera mecánica, la 1 era la exit. ¿Cuál es? ¿Y la timetable le salió? Timetable, pero no salió malo, pero para mí era la 3. La 3, timetable. Ah, pero es que creo que esa era Departure Board y probablemente la 7 era Timetable, por descarte. I don't know. Creo que nadie le dio check al final. Oh, no, también René le acaba de dar ahí y veo que está. Ah, ya lo mandó, ¿le me dice? Sí. Okay. Vamos a ver. Bastante rosadito también. Ah, sí, ya. Yeah. It's true. Vamos a ver. Vaya. Sí, no salió time. Ajá, es que cita. Creo que Departure Board era la 3 y Timetable. Ajá, ajá, y siete, Timetable algo, era sí. La 7. Entonces, Timetable es como un calendario en papel, asumiendo. Por eso es que lo lleva en la mano. Ajá. El dibujito. Como quizás les dan los horarios, I don't know. No he ido, ¿verdad? Entonces, I don't know, no sé cómo funciona. Ok, suena. Entonces, la 3 es el departamento de abordaje. La 3, no, era la, no, la Departure 7, Board, esa es la pizarra donde o la el tablero donde aparecen tablero las... Ajá, donde aparecen las... ¿cómo de se abordaje. Llama? Ajá, lo de los horarios para abordar. Ajá. Departure Board. Okay, porque let's go. Ajá, que era el, ajá, timetable, el que creemos que es el 7 y no salió mal. Ajá. Entonces sería el 7. Yeah. Hello, welcome back. All right, so algunos le dieron check, así que ahí estuvimos descartando, right? Okay, estaba algo difícil, más si nunca hemos ido a abordar un tren en otro lado, so yes. Porque yo viajé en el que estaba acá en El Salvador, pero nada que ver, right? So, now let me check here. Nada que ver a la estación de abordaje de los buses. Nada que ver. Ahí era a quien corría más rápido. So, now. La terminal de buses. Nada que ver a una estación. Ah, ya. No, pero sí, una que había, que llegaba hasta Aguilares. Y viajaba hasta...
hasta la libertad. Por la popa creo que pasaba. Ajá, pasaba por la popa. Lo cerraron hace como, quiero ver, yo fui cuando tenía, ¿cuántos años? Como 14 años, creo. Y fue el último viaje del tren, horrible. Pero, yo lo escuché cuando estaba más pequeño, se escuchaba el sonido cuando pasaba. Y eso hace cuánto fue que tenía 14 años y se ve bien joven. Ni me acuerdo, perdí la cuenta. Usted está joven. Ya perdí la cuenta, pero sí, hace como 14 años. Sí, hace un montón de tiempo, pero sin nada que ver, vea. Entonces al final resultó que la, ¿cómo se llama? La timetable era lo que tenía la muchacha, que parecía un vaso, right? Pero vaso. Aparentemente era como un calendario, so eso era timetable. All right. ¿Y cuál era la departure board? Según lo que revisaron. La pizarra. Ajá. Como el tablero, right? El que estaba hasta el fondo. Entonces ahí se veían. Okay. All right. So interesting. And now here we go. So now I have another exercise for you, and we have this. So let's check, all right? So now we have here, read about Mr. Wilson, check the correct sentences, and correct the wrong ones. Hay que revisar cuáles son correctas y cuáles están mal escritas, okay? So, for example, tenemos la número uno y dice, his name is John Wilkins. Okay, nos vamos a la lectura y dice, hello, my name is John Wilson. So? Incorrect. Incorrect. So is incorrect, right? Entonces, como esta es la que está... Ay. Okay, las que están incorrectas las vamos a corregir. Entonces sería John. His name is John Wilson. Ajá, Wilson. Okay, now number two. He writes. He writes reports every day. Vamos a ver. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. So? False. All right. All right. So what is the correct one? He checks emails every day. All right. And now number three. Let's check number three. He never answers the phone and talk to customers. He never. Let's check. I always answer the phone and talk to potential employees. He always. So? He always. Okay. He. Always answers the phone and talks to potential employees. Good. Okay, now the next one. Let's check. Ay, se me... Okay. Quedó muy grande. So now, number four. He often attends meetings in the morning. Okay. Generally, I attend meetings in the morning.
and not so often in the afternoon. So, he often attends meetings in the morning. Yes. De que generalmente atiende. He often, tenemos el number four, y arriba dice, generally, I attend meetings in the morning. So? Ay. Not so often. Not so often? Dice, y, not so often in the afternoon. En este caso, ¿qué tenemos que revisar? Often será un equivalente de generally? No. 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 Ok, entonces, ¿tengo que cambiarla, right? Entonces, ¿cómo voy a decir? He. He. Generally. Okay, in this case, generally he attend meetings in the morning. Okay. Va a quedar montado, pero okay. Now, this one, he never attends meetings in the afternoon. Y aquí dice, and not so often in the afternoon. So, he never, what is the answer? He often. He often. Look. Vuelvan al reading. Dice, I attend meetings in the morning. And. Atiene en la tarde. More often. And not so often. So. In afternoon. So. In the afternoon. Entonces sería he not often. He doesn't. Okay. Okay, dice in the morning and not so often in the afternoon. Entonces, ¿cómo lo podemos poner? Y abajo dice, he never. So, ¿cómo sería? ¿Cómo digo no tan a menudo en la escala de los adverbs? Hardly. Primero empieza never, luego seldom. I can use seldom. Entonces puedo decir rarely. Sí. Rarely. Attends. Attend meeting in the afternoon. Meetings in the afternoon. Okay, good. So now, he usually has events in his company. Let me see. In my company, we always have events. So? He always has events. He always has events. In the company. Okay, and now the last one.
he has to go to a conference on July 22nd. Mm-hmm. So? He doesn't. No. Uh-huh. He attend a conference on July 21. Okay. He? Has to go to conference on July 21. Si termina en ese T, es 21st. Okay. Si termina así como esta. Okay. Cuando hablamos de fechas, acordémonos. Si tenemos esta ND, ¿qué significa? ¿Alguien se acuerda? Uh-huh. Ya no se acuerda. Okay. So, para esto es como un comercial, okay? So, cuando tenemos, cuando decimos los días del mes, los días del año, los días del mes, ¿qué hacemos? Los contamos como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Cómo se llaman esos números? Ordinarios o de orden. Ajá. Entonces, estos no decimos uno, dos, esos son los naturales, right? Entonces, en este caso, el uno no es uno, sino que es primero. Entonces, primero en inglés es first. First. Segundo es second. Second. Tercero es third. Third. Cuarto es fourth. Ajá. Quinto es fifth. Ajá, y hago el TH, right, at the end. Fifth. Luego, el sexto. Sixth. Like that. Luego, séptimo. Seventh. Seventh. Y así sigo, right? Como una culebrita. Ajá, like that. Entonces, ¿qué sucede? En los únicos donde hay cambio es hasta el... hasta el tercero, right? Luego, desde el cuarto al todos los demás terminan en... ¿cuáles son las últimas dos letras? TH. TH, ajá. Entonces, ¿qué hacemos en las fechas? Nosotros abreviamos para que podamos saber que nos estamos refiriendo a primero. Entonces decimos first y escribimos ST. Si estamos diciendo el segundo, sería... 22nd. Ajá, entonces pongo ND para decir second. Y si se fijan, es justamente las dos últimas letras. Ajá. Entonces en el third termina con RD. Ajá. Y a partir del 4, yo sé que en las fechas, siempre en este caso, cuarto, right, quinto, sexto, todas terminan TH. Ajá. Y así todos los números. Como esto los usamos más que todo para hablar de fechas de calendario, right? Entonces, ¿qué sucede cuando yo llego al 20? Digo. 20. 20. Ajá. Entonces termina con TH también. Pero, ¿qué pasa aquí? 20. First. Entonces, cuando yo lo voy a abreviar, ¿cuál voy a ocupar? El ST. Por eso ahí donde dice 22, no es 22 en natural, sino que ¿cómo se dicen los otros números? En español. ¿Cómo se dice? Los números ordinarios. Ah, pero ¿cómo se lee 22? Ya no 22. Me acuerdo.
Ajá, vigésimo. En ese caso, segundo, right? El 22. Ajá. Entonces, por eso decimos acá, 20 second. Entonces, por eso está aquí, si se fijan, miren, ahí está la ND. Ajá. En el 20 second. Ajá. Y luego aquí en July, ¿qué tenemos? Ajá. Por el 21st. Ajá. Así como este. 21st. Yes. ¿Ya se lo sabían o no? Ya lo, habíamos guardado, ¿verdad? No. Okay. En el baúl de los recuerdos. All right. Así es que lo anotan por ahí para que no se les olvide. Por eso en las fechas siempre lo escribimos así. Si no son ni primero, segundo, tercero, siempre van a ir con TH. A menos que sea el 21, 22, 23 y luego con el 4 seguimos otra vez TH. Yes. Okay, good. Ya ven, hicimos hasta los comerciales. So, guys, questions before we go? No? Okay. So now, más que está lloviendo, right? Eso como que nos llama la acá. All right. So now, let me go here. Just one second. So we can check the attendance. Okay. So now, let me see. All right, so Christian, can you stay for the one-on-one session? Yes. Yes, all right, awesome. So now, here we go, let me check the attendance. So, you know what to do. And we have here, Christian Mateo Cruz. Present. Dennis Alexis Nolasco. Present. Elmer Leonardo Sánchez. Present. Elvin Gabriel Velázquez. Present. Enzo Antonio Martínez. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Judith Yvette León. Present, Miss. Kevin Edgardo Durán. Present. Liz Arely Anchieta. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. María Emma Galvez. Present. Nelson Isidoro Escobar. Present. Oscar Ignacio Cornejo. Present. Paola Beatriz Ramírez. Present. Priscila Ivette García. Reina Margarita Cortés. Present. René Eliseo Cortés. Present. Carolina Janet Alvarado. Okay. So now, guys, thank you for staying. Que descansen. See you guys tomorrow, okay? Recuerden que mañana es viernes, so todo va a estar bien, all right? So bye, thank you, guys. Bye-bye. Have a great night. Bye. See you tomorrow, all right? Bye. See you. Bye-bye. Bye. Okay. So, let me see that. René LOL. All right. So now, Christian, this is your time, okay? Es su espacio por si tiene alguna duda, quiere hacer alguna consulta. Uh-huh. Fíjese que la verdad me está pareciendo bastante entendible. Lo único que es como de estar, como le digo, no quitar el dedo de renglón. Ajá. Porque en algún momento me siento muy seguro de esto. Okay. Pero por ratito dudo. All right, entonces práctica, right? Sí, es más que todo eso. Solo una consulta, Mil, que quizá no es referente a la clase. Ah, okay. Recuerdo que en el al principio del módulo anterior dijo que, perdón, con respecto a los diplomas. Diplomas. Ah, ajá. ¿Esos o es que los iban a mandar a la empresa o vía correo? De eso sí no estoy muy segura, pero creería que es al correo.
En este caso, lo que podemos hacer es, hágame el favor de escribirle directamente. Quiero ver quién, permítanme. Quiero ver quién es la que está escribiendo al grupo. Creo que es Flor. Pero, a la persona que está escribiéndonos al grupo, que es la que está dando soporte. Ah, Carla es. Ajá. ¿Se ha fijado que siempre envían, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero seguido envían el mensaje con el enlace y que se conecten y todo? Sí. Ajá, es Carla Lemos. A ella le puede escribir para preguntarle. En este caso, sí, ¿cómo se haría? Ajá, porque no, la verdad no estoy segura, pero se supone que es al correo. Ah, ok. Porque igual, y con respecto a mí, en el caso de los que no aprobaron el 85, creo, del módulo anterior, entendía yo que les iban a cobrar. Se supone, pero, sí. Igual ahora la compañera que estaba con nosotros en el módulo anterior, Fátima. Sí. Me dijo que todavía no le han dicho si pasó o no al módulo o si tiene que pagar o no. Ah, ella sí pasó, pero no sé si hizo el trámite como de retiro. Si se retiró o solo no se conectó. Solo sabía que no iba a continuar el siguiente módulo, este módulo. Ajá, pero notificó a corporativo. No sé, ahí sí no sé. Ajá, porque ahí dependería. Creería que si ella notificó no habría ningún problema, pero si solo no se conectó, ahí sí. Porque por lo menos en las notas que yo mandé y todo, sí pasó. Ajá, porque sí le daba con el tiempo y las notas. Ajá. Entonces sí, ahí sería que ella llame para que se asegure, porque por lo menos yo sé que sí pasó. Pero ahí sería de averiguar si ella llamó para decir que no iba a continuar por lo de su trabajo, ¿verdad? Correcto. El, es que el creo detalle. Que tiene un diplomado a la misma hora, por eso no pudo. Ajá. Porque el detalle es que les cobran si ya no se conectaron. O sea, si se inscriben, como es como tipo beca, ¿verdad? Si se inscriben y ya no se conectan y solo desaparecen, ahí sí se les cobra. O lo que hace la empresa es, según lo que les mandan a ustedes, es que ya no les permiten poder capacitarse con INSAFOR. Ay, los vetan. Ajá. Algo así. Sí, así funciona. Y entonces, por eso lo ideal es avisar, ¿verdad? Que no van a continuar. Ajá. Y este curso, Miss, ¿cuánto tiempo dura? ¿Desde que inicia hasta que finaliza? En este caso son en total, según lo que les mandan a ustedes, porque yo tenía que eran 15, pero dice que son 16 módulos. Y básicamente dependería de los tiempos de inicio, porque si se fija, hay un lapso como de una semana entre que terminamos un módulo y el otro. Entonces de eso dependería, de los inicios. Pero de ahí básicamente todos los módulos sabemos que son 4 semanas. Hablamos que serían 4 por 15 módulos. Se escucha como si fuera bastante tiempo, ¿verdad? Ajá, es que más o menos creo que eran 2 años, si no estoy equivocada. Ok. Sí, pero les voy a mandar esa, porque también me preguntó, no recuerdo, Ignacio creo que me preguntó, sobre los módulos y encontré donde está la información que les mandan cuando ustedes inician. Ahí está detallado cuáles son y los niveles también. Así es que ahí se los voy a enviar. De hecho, estas clases me han servido mucho para darme cuenta que sí sabía un poco, pero quizás por el mismo hecho de cómo obviar eso. O de práctica. De la falta de práctica. Ahora como que lo estoy recordando porque sí. Yo recuerdo que desde que estaba como en básica, la docente que tenía era una persona muy buena y prácticamente todo lo que sé lo aprendí en séptimo grado. Imagínense usted en séptimo grado. Pasé el bachillerato, pasé la universidad. Y tengo conocimiento de séptimo grado. Ok, qué cool. Yo tuve la mala suerte que nada que ver. No me dieron nada. Entonces. No. No, pero sí, la verdad que me gustan mucho sus clases, Miss. Las hace bastante dinámicas. Eso intento. Para que no se duerman. Sí.
Ajá, no, fíjese que justamente a ese punto iba, porque hay veces en los que, bueno, en mi caso, yo sí salgo bien rendido, porque son Sí, 12 el horas trabajo. continuas. Entonces, y la verdad que por su dinamismo, es que no me duermo, en serio. Gracias a Dios. Sí. Sí, porque ya hasta ahora sí es bien cansado. ¿Y usted cuánto tiempo pasa dando clases, Miss? ¿Todo el día? Sí, todo el día. Empiezo desde las... Salgo de mi casa a las 6 de la mañana. Así Y, que ay, sí. no. Usted sí Así termina que más rendida. ahí hacemos las de Superman. Así toca. Sí. Así que Bueno. hay que echarle ganas. No, De y lo eso se vamos a hacer, trata. Miss. Primero Así Dios. hay que seguir practicando. Ahí les envié, por cierto, material también para que puedan, porque me solicitaron sobre vocabulario. No sé si usted considera que le sería útil si mandara como más ejercicios en línea Sí, de lo mismo. Ok. nos serviría para practicar también, porque como está la opción de check, Ah, sí, para poderlo ver. entonces lo único que si son, digamos, de poderse modificar como las tareas, mejor. Ajá, eso sí. Que ya se nos quede. Okay. Ah, pues les voy a estar mandando igual, los días viernes, así puedan practicar. El fin de semana. Y Ajá. el midterm ya lo hice. Ah, ya estuvo. Okay, Sí, good. ya. All right. Entonces ya mañana creo que ya todos lo van a haber terminado. Qué bueno. Ya para que queden libres el fin de semana. Sí. Está Okay, bien. Mitch, es solamente eso. Ok, bueno, entonces lo dejo descansar. Más que me Ah, imagino que igualmente. está lloviendo por ahí también. Sí, de hecho, y muy fuerte. Ah, pues sí, no, ya nos llama la camita. Okay, Mitch, thank you. Bueno, you know. And see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Bye. Good Good night. night. Bye, see you.